Buenos días a todos, bienvenidos. Esta mañana os hemos convocado para presentaros una nueva iniciativa cultural llamada Cartagena suena en los balcones. Durante la pandemia los balcones se convirtieron en el lugar de desconexión y de contacto con la realidad. Hasta ellos llegó la música de aquellos profesionales que vieron mermada su actividad y que encontraban en estos espacios un nuevo escenario. Con un guiño hacia la memoria reciente de lo vivido, pero con el objetivo de transformar esta etapa en iniciativas que ilusionen y potencien la cultura, la música sonará de nuevo en estos espacios gracias al proyecto Cartagena suena en los balcones. Enmarcado dentro de Cartagena suena como marca y que creará un recorrido de música en el centro de la ciudad que ofrezca una alternativa de ocio diurna en la que la música y la cultura vuelva a ser protagonista con artistas locales e invitados. Se trata de una iniciativa de nuestra cantante y periodista cartagenera Lidia Martín, organizadora junto a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. Cartagena suena en los balcones pretende movilizar el tejido cultural de la ciudad en torno a estos espacios en el mes de marzo para disfrutar del buen clima de la ciudad al ritmo de la mejor música. Nuestra meta es potenciar los proyectos de los artistas locales y dar cabida a músicos de otros puntos de la región para que visiten nuestra ciudad y se sigan enamorando de ella. El cartel, es importante citar, que ha sido obra de nuestra artista plástica cartagenera Clara Ledo. Vamos a hablar de fechas, de horarios, de artistas. Será el sábado 4 de marzo, cuando tenga lugar un total de 4 conciertos en 3 balcones, que son por todos conocidos y que voy a detallar a continuación. A las 12 del mediodía será el balcón del Palacio Consistorial con Noah Caleo, con el concierto de Noah Caleo. A la 1 del mediodía el balcón Ana Laís, que además ha sido colaboradora de este evento porque de forma totalmente altruista ha cedido su espacio para que podamos tener también un entorno cercano a la Plaza del Icue para estos conciertos. Ahí estará la música de Adrián Ruiz. A las 8 en Capitanía tendré el placer de estar con mis canciones y a las 9 también en Capitanía estará los compañeros de Karma Cadabra. Agradecer, como decía, tanto a Ana Laís como a Esther, que ahora le daré paso, de Medusa Skate, por haber apoyado esta iniciativa a la Armada, como bien ha dicho Carlos, porque es un lujo tener un balcón como capitanía para hacer este proyecto. Cada concierto va a tener una duración de 40 minutos y, sobre todo, destacar una cosa a la hora de hacer la programación, dos puntos importantes: paridad, que fuera igual de chicos y chicas de nuestra ciudad, con temas propios. Todos van a ser temas propios, no va a haber cabida a las versiones, sino a potenciar lo que hacemos en esta ciudad. Y una diferencia de estilos, que no fuera el mismo estilo en todos los balcones. Vamos a ver el estilo de Karma Cadabra, Adrián Ruiz o Noah y el mío, que a lo mejor son más pop, más canción de autor, totalmente diferente, para que se vea que en esta ciudad hay mucha variedad, muchos artistas diferentes y que todos tienen cabida. Los horarios también se unen a las horas de gastronomía, para, bueno, pues conseguir que esos momentos de mayor afluencia pues la gente disfrute de esta actividad de ocio diurno en nuestra ciudad, que yo creo que también dinamiza y que hace que este sábado vaya a ser un poquito diferente. En este proyecto la idea era plasmar qué es nuestra cultura dentro de Cartagena. Uno de los escenarios va a ser de legado romano, otro de ellos va a ser puro mediterráneo, en donde vamos a hacer constar determinadas escenas emblemáticas de Cartagena. Y, por último, otro va a ser referenciado a nuestra cultura musical con un toque un poco carnavalesco, puesto que los carnavales también en Cartagena son importantes para nosotras. ¿Qué vamos a utilizar para este tipo de proyecto? Siempre materiales reciclados, sostenibles, porque creemos que es muy importante dentro de la cultura que hoy tenemos dentro de Cartagena utilizar este tipo de materiales. Así es que yo animo a todos los ciudadanos de Cartagena a que se pongan su mejor de las sonrisas, que salgan a las calles y que las llenen para ver este espectáculo lleno de magia, de raíces, de arraigo y de cultura.